BTS hizo nuevamente lo que sabe hacer muy bien, escribir una nueva página de la historia musical, por supuesto, con un tremendo impacto para Asia en general y ni hablar para Corea del Sur. Se quedó con 3 premios en los American Music Awards, incluida la categoría más codiciada, la del artista del año. La verdad que los medios festejan, los netizens también, y están saliendo otras noticias a raíz de este acontecimiento. Te voy a contar todo en este video, así que no te muevas. ¡Annyeonghaseyo! ¡Chinichaneri hwanyeonghabnida! Y Yongsang-e ¡Jwayo! Por supuesto, sí, a compartir este video y a suscribirte con la campanita, así no te pierdes de nada. Butter ganó como la canción pop favorita, BTS fue el grupo pop favorito y BTS fue el artista del año. La edición 2021 de AMAS era muy especial y todos los ojos posaban en quién sería el artista del año. Ya esto era un hito, que artistas coreanos hayan sido nominados en estas categorías con otros grandes artistas internacionales. Para muchos coreanos, este era una especie de techo de cristal que existía. Los diarios en Corea destacan la importancia y el significado de este logro. Aquí dice que BTS se llevó el de artista de año en AMAS 2021, primera vez en la historia. Y repasan la trayectoria de premiaciones de Bangtan-Sonyeondan en los AMAS, Billboard y Grammy. Su carrera de premios comenzó en 2017 en Billboard como Top Social Artist y luego se sumarían otras categorías. En los American Music Awards comenzaron a ganar desde 2018. 3 años consecutivos como artista social favorito. Este año se eliminó esta categoría. Ya son 3 años consecutivos como grupo o dúo pop favorito. Y este año estrenaron en canción pop favorita y artista del año. Primera vez para artistas asiáticos. Bueno, en AMAS hay que destacar, tal como los mismos chicos mencionaron, en 2017 hicieron la presentación de DNA. Y en ese momento había sido su debut en un escenario de premiación en Estados Unidos. Y 4 años después estarían arrasando con las máximas categorías. Este título dice Bangtan-Sonyeondan ganó el premio mayor de AMAS, primera vez para cantantes asiáticos. Cuenta que AMAS es una de las 3 premiaciones más importantes en Estados Unidos, junto a Billboard y Grammy. Bangtan aumentó su imagen mundial y gracias a ARMY destacan entre comillas. Resaltan a otros artistas con los que compitió en la nominación, como Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Drake, Weeknd. Así que, claro, realmente era una categoría muy fuerte. Aquí explican en el título lo que significaría artista del año. Lo explicaron como los cantantes más populares. Destacan que han tardado solo 4 años en lograr este premio desde que pisaron este lugar. Citan a un analista de música coreano quien dijo que este logro representa la ruptura de un cierto prejuicio que existía hacia boybands asiáticos. Que esto no es simplemente una moda, sino ya es un indicio de que el artista y la cultura provenientes de Asia ya son aceptados en el mundo occidental por su calidad y su influencia cultural y social. Este título comenta que BTS es artista del año en AMAS y entre comillas dice llegamos hasta aquí por el amor de ARMY. También se resalta en la nota el hito de que es la primera vez para artistas asiáticos que están escribiendo una nueva página en la historia. Esta noticia comenta 3 premios para BTS con Butter cerraron el AMAS, haciendo referencia a su presentación, ¿no? Y también celebra lo que fue el show de colaboración con Coldplay. Recordemos que iban a estar con Megan Thee Stallion, pero a último momento, por un tema personal de Megan, ella no pudo asistir. Y muchos medios apuntan a la idea de este título. Lo único que falta es Grammy. El 24 de noviembre se van a anunciar los nominados, hay muchísima expectativa. Hay como un feeling de que esta puede ser la edición, ¿sí? Y la ceremonia se va a realizar en febrero de 2022. Hay varios artículos que destacan también el hecho de que Suga habló en coreano en los agradecimientos y aparecen notas sobre la cuestión del servicio militar de los chicos. La Asociación sobre Contenido Musical de Corea reiteró que esperan que las autoridades eximan de la obligación a los chicos por el tremendo aporte que están haciendo para el país. Y se espera que se debata este tema
el 25 o 26 de noviembre. Claro, el mayor de BTS, Jin, si no hubiera cambios, debería enlistarse máximo fines del año que viene, por la edad. Él nació en 1992. También hay notas sobre un episodio que se vivió en el V-Live que hicieron. Tuvieron unos inconvenientes técnicos en el servidor debido a la cantidad de fans conectados, pero lo pudieron retomar y citan a la empresa de la plataforma Naver. La próxima agenda de los chicos también es emocionante. Entre otros, está el regreso al concierto presencial Permission to Dance on Stage LA. Qué lindo va a ser el reencuentro cara a cara con ARMY después de como 2 años de pausa por la pandemia. Va a ser en Los Ángeles en los próximos días 27 y 28 de noviembre y 1 y 2 de diciembre. Y la buena noticia es que el de 2 de diciembre también tendrá su transmisión online. Bueno, veamos ahora lo que están diciendo los netizens. Les traduzco algunos comentarios. Exímalos del servicio militar. ¿No ven que están contribuyendo mucho más al país que ir al mismo servicio? ¡Tebak! ¡Increíble! Realmente tremendo. BTS está haciendo historia en la cultura. De verdad increíble. Elevan la cultura coreana a lo alto del mundo. ¿Quién ha logrado aportar a la imagen del país como ellos? Si hay exhibición del servicio militar, debería ser para ellos. Pienso que esto es mucho mayor que obtener una medalla de oro en un certamen deportivo. En tiempos difíciles, ver notas sobre BTS me ayuda a aguantar. Ya eran leyenda, pero esto es un salto que nadie pudo dar antes. El número uno del mundo. Estoy muy orgulloso de BTS. No solo deberían eximirlos de ir al servicio militar, sino de pagar impuestos. Ya lograron todo. Espero que lo logren también en los Grammys. Gracias al camino de BTS, espero que nuestra cultura siga expandiéndose. Como verán, se están escuchando muchas voces con respecto al tema del servicio militar. Bueno, sí, chingos, yo me puse la misma ropa que usé anoche cuando tuve el honor de participar en la antesala de los premios en TNT, en Punto de Encuentro. En ese momento anticipábamos que sentíamos que BTS iba a arrasar y miren lo que logró. ¡Teba! Realmente para mí es un privilegio, un honor poder ver este proceso como comunicadora. Y quiero agradecer a ustedes, quienes celebran conmigo cada pasito, cada aventura que vamos logrando. De verdad, su apoyo, su cariño son muy importantes para mí. Cuéntenme cómo lo vivieron ustedes, a qué hora durmieron, cómo se sienten. Bueno, gracias por estar del otro lado, de verdad. De verdad. Y cuídate, ¿sí? Porque eres súper valioso o valiosa y nos estamos reencontrando en cualquier momento. 사랑해요. 다시 만나요.